Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué considera usted como derechos humanos? Bueno, pienso yo que derechos humanos es el derecho que tenemos de nacer, de vivir en libertad, de escoger el lugar de residencia donde queramos, que se nos respete todo nuestro derecho que tenemos como seres humanos. Bueno, para mí, en lo personal, derechos humanos, entiendo como que cada persona tenga el derecho de ser libre, de expresar lo que sienta y actuar como desea actuar. Yo entiendo que no es más que los derechos que le corresponden a la persona desde que nace, como la libertad de expresión, libertad de andar libremente en el país o en una nación, y como así muchas cosas más. Son todos los derechos que tiene todo ser humano en el mundo. Es la Carta Universal de Derechos Humanos que ampara todos los derechos donde se conoce. Hay un grupo de derechos humanos que son los derechos universales, que rigen la vida de todo ser humano. Digamos, tiene derecho a la alimentación, a una buena alimentación, a un buen salario, derecho a libertades de todo tipo. ¿Qué considera usted como derechos humanos? Uno ya lo dice su nombre, son los derechos elementales que tiene cada ser humano. ¿Considera usted que en Cuba se respeten los derechos humanos? No se respeten los derechos humanos. Aquí en Cuba no se respetan los derechos humanos. En Cuba prácticamente se violan todos los derechos. Prácticamente se viola todo. No, estoy segura que no se respetan. No se respetan. ¿Ha sido víctima o conoce algún caso que se le hayan violado los derechos humanos? Sí, sí se conoce. Nosotros conocemos bien y lo hemos vivido en carne propia. En Cuba se han golpeado los opositores, por lo menos la Unión Patriótica de Cuba, otro grupo más de oposición en Cuba. Se les roban su pertenencia, como son cámaras, como son computadoras, allanamientos de vivienda. Sí, nosotros conocemos varios casos de eso. Y como no, a diario se le vende, se le violan los derechos. Por ejemplo, ahora mismo Fidel Castro murió. Para mí, el dictador Fidel Castro murió y sin embargo dieron 9 días de luto donde los niños, que no tienen que ver ni saben de líder, ni saben absolutamente nada. 9 días que los niños, por ejemplo, no pudieron ver muñequitos, no pudieron ver nada. Sí, yo he sido víctima y conozco muchos casos de violación de derechos humanos. En el caso mío, en mi casa violaron, me la destruyeron, acabaron con todo, entraron sin una autorización e hicieron lo que ellos querían hacer, siempre violando todo lo que tenían que violar. Sí, yo conozco casos y incluso he sido víctima también de que han violado en varias ocasiones mi derecho como ser humano. Yo misma he sido víctima de violaciones de derechos humanos. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. He sido detenida varias veces arbitrariamente, es decir, no se respeta. Sí, yo misma como artista que me han negado el derecho de la promoción, de que se me conozca mi obra, de que se me dé a conocer como artista lo que hago, el derecho que tengo de viajar, de llevar mi música hacia otra parte del mundo, y también he sido censurada. ¿Qué debería hacer el pueblo cubano para que se le respeten sus derechos? Bueno, en mi lugar yo quiero hacer la venda y normal cuidar los pagos. Cuando usted sienta que se le están violando sus derechos, lo único que tiene que protestar. De cualquier modo y de cualquier vía, pero tiene que protestar y tiene que exigir su cumplimiento. Si usted no exige, obviamente que va a seguir reprimido y se van a seguir violando como en 50 y tantos años ocurrido acá en nuestra patria. Bueno, el pueblo cubano debería de hoy defender sus derechos. Y hoy la Unión Patriótica de Cuba, como grupo de oposición, organización de oposición, estamos llamando a la desobediencia civil. Esa es la primera base para defender sus derechos y hacer ejercer nuestros derechos. Bueno, en primer lugar, exigirlo de manera que logre que algún día lleguen a respetarse los derechos humanos. Pienso que el pueblo debería primeramente de dejar ese miedo que tiene mucho miedo, demasiado miedo, y debería de unirse en arma, en la unión está la fuerza, y luchar contra estas represalias para exigir nuestro derecho, que creo que tenemos derecho de vivir como seres humanos. ¿Qué mensaje le mandaría usted al gobierno, por ejemplo, para que respeten los derechos del pueblo? Bueno, el mensaje que nosotros dimos al gobierno, que abra apertura, que abre pasos al diálogo, que hoy se respeten los derechos y que no siga golpeando y que no siga hoy reprimiendo y deteniendo opositores pacíficamente.
que somos pacíficos, somos gente pacífica. Gracias, tengan buenas tardes.